Bien, poco a poco hemos ido creciendo en el cambio variable. Vamos a ir complicando esto un poquito más, agregando ciertos detalles, hasta llegar a ejercicios ya de niveles de exámenes más avanzados. Ejercicio número 4 en pantalla. Raíz 1 más 1 sobre x cubo, todo sobre x a la 4 por dx. Recomendaciones. Esa raíz y esa división, recuerden que el cambio variable normalmente ataca multiplicaciones o divisiones de términos, pero yo puedo tomar el x a la 4, esto es una recomendación para reorganizar mejor, se puede pasar a dividir al dx y así la raíz queda más limpia. Vean en pantalla el siguiente paso. Raíz de 1 sobre 1 más x cubo y de x sobre x a la 4. Mucho mejor así. Entonces, esos obstáculos iniciales traten de acomodar o limpiar de ser necesario y queda mejor presentado. Como pueden ver, no se puede hacer distributiva. La raíz es por excelencia el obstáculo para integrales de cambio de variable, sean trigonométricas, exponenciales o logarítmicas. En este caso, estamos con algebraicas. ¿A quién llamamos u? Recuerden que se llama u siempre a lo que está dentro de la raíz o al término más complicado. Y si hay dos raíces, al que tenga más contenido o más información. En pantalla, u es igual 1 más 1 sobre x cubo. Voy a derivar como hice en el problema anterior. Sube el x cubo, queda la x a la menos 3. En pantalla, du será. La derivada de 1 es 0, baja el menos 3 y le restas 1, queda la menos 4. En esta oportunidad, ese x a la menos 4. Recuerden que estamos buscando lo que falta en la integral. Si llamamos u a lo que está en la raíz, la derivada tiene que ser de x sobre x a la 4 para que encaje perfecto, que es el mejor escenario que hay. No es el único, pero es el mejor. Ahora, si te das cuenta, el x a la menos 4, ven en pantalla, baja x a la 4, pero el menos 3 no está en la integral. Entonces, ahora entramos en un universo nuevo donde empiezan a salir términos constantes o variables que no se encuentran en la integral aparentemente. Pero como es una constante fácil de retirar, ese menos 3 que tienen ahí lo pueden pasar a dividir al du para que entonces separen y quede perfectamente de x sobre x a la 4, que es lo que nos falta. Ahora será du menos, sobre menos 3. Veámoslo en la siguiente integral. Raíz de u, que es el cambio variable, y de x sobre x a la 4 es de u sobre menos 3. No hay problema porque es una constante. Ese menos 3 puede salir de la integral dividiendo como menos un tercio, lo vemos en pantalla. Menos un tercio integral, la raíz de u pasa u a la un medio por du. Cuidado porque se están haciendo varios pasos al mismo tiempo. No se preocupen, pueden retrasar el video y recuerden que vienen más ejercicios para seguir fortaleciendo nuestras debilidades algebraicas, porque todo esto es manipulación algebraica. La integral solamente está esperando que le dispongas las potencias y las constantes ordenadas. Para eso tienes que tener mucha habilidad. Para eso estoy aquí. Retiramos el menos 3 como menos un tercio, queda integral u a la un medio de u, ya está integrable. Vean la integral original, una expresión bien compleja, y vean la integral final, algo pequeño, un solo término. Siguiente paso, sacamos menos un tercio. Integramos u a la un medio como siempre, sumamos 1 más 2, 3 medios, y al frente 2 tercios, al revés. Más c, no lo olviden. Se multiplica las dos fracciones que tenemos al frente y la u regresa a su variable original, como siempre la sustitución hacia atrás. 2 por 1, 2, negativo, y 3 por 3, 9. Abrimos paréntesis, u es originalmente 1 más 1 sobre x cubo, todo elevado a la 3 medios, más c. Lo pueden regresar a raíz si quieren también, sería raíz cuadrada elevada al cubo, o lo dejan en potencia. Tomen nota, ejercicio finalizado con éxito.